Sacó a Castillo. ¿Por qué? Hola, hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a Presión Radio. Hay nuevo campeón. Tenemos nuevo campeón nacional y se trata de Universitario Deportes, que supo ganar en cancha de Alianza, en Matute. Merecidamente, me parece, fue el mejor totalmente de la serie en los más de 180 minutos. En esta ocasión, con tantos de Edison Flores y después de Horacio Calcaterra, para poner, digamos, final a esta carrera y gritar el título nacional. Hay que felicitar a la gente de la U, evidentemente, por este nuevo título para, obviamente, su currículum, para su hoja de vida. Así que, desde acá hablamos de este título para la U, que es especial, que no lo lograba desde el 2003. Pero, ¿qué sensaciones después de esta victoria categórica por parte de la U? Superior, me parece, de punta a punta en lo que ha sido esta serie, en lo que ha sido este campeonato. Así que te consulto de saque, ¿qué impresiones te ha dejado este título de la mano de Fossati? ¿Qué tal? Buenas noches, Mauri. Buenas noches a la mesa, buenas noches a la gente. Bueno, sinceramente, como tú dices, tanto la U fue, tanto de local como de visitante, fue superior. No cabe ninguna duda. Me parece que Universitario jugó una final como se debe jugar. Me parece que fue protagonista, tanto me sorprendió, no de local, sino más de visitante. Es un merecido campeón. Me imagino yo que los tantos lo agarró frío Alianza, lo agarró totalmente frío el primer tanto de Flores. A veces cuando te hacen un gol de lateral, de inicio un lateral, siempre se le reclama a los futbolistas que es falta de concentración. Y el segundo gol para mí fue un golazo, sabiendo que Calcaterra tuvo la visión de que Campo estaba mal parado, ¿no? Entonces, valga la redundancia, hay que ser objetivo y me parece que Universitario es merecido campeón. No sé si hablar de todo el campeonato, sino más de estas finales. De estas finales, el ida y vuelta. Y clausura, ¿no? Hizo un gran clausura donde no sé si Fossati o quien sea, pero hay que darle mérito a Fossati, potenció a futbolistas que capaz que la gente de Universitario estaba diciendo que no estaba al nivel que se esperaba para el equipo. A los tres minutos te mata un gol en contra. Te mata. ¿Mereció campeón? Sí. Yo decía que iba a ser difícil equiparar el ritmo. Sí. Y yo creo que en ese aspecto Alianza siguió estando un paso abajo, ¿no? Sí. Yo creo que la U está corriendo a una velocidad mayor. Sí. Y eso hace... Tú lo dijiste en todo momento, que Universitario siempre físicamente se mostró superior a Alianza. Sí. Y aparte, difícil la cosa Alianza, ¿no? Desde un principio, yo creo que hace 4 o 5 fechas en la última final, Universitario demostró que era un equipo mucho más competitivo que Alianza Lima. Mucho más competitivo, se notaba. O sea, nosotros acá comentamos y mucha gente se molesta cuando Alianza... ¿Cuántas pelotas pateó? Una pelota en el arco en el último partido. Y ahora yo estaba mirando la estadística, al arco cero. O sea, hubo 4 remates al arco, pero que fueran fuera, pero el arco cero. Entonces, fue para mí una vez más, igual que pasó en el Monumental, una diferencia abismal y Universitario demostró que era un justo ganador. Sí. La pregunta, en realidad, o sea, más allá de obviamente los méritos y la felicitación del caso para la gente de la U, ¿qué pasó con Alianza? O sea, no parece, se equivoca la riera. Cero discusión primero en el la superioridad. La superioridad Universitario, sí, claro. Felicitar a los hinchas Universitarios por el título, no a la U en general. Me parece que más allá de los errores de la riera en ambos juegos, en ambos partidos, principalmente en este segundo, porque todos pensamos acá que iba a ser algo más equiparado el trámite del juego. La improvisación, para mí hoy día lo que hizo fue improvisar totalmente, Castillo, ¿no? En una final, ¿no? Pero más allá de estos temas, a mí lo que sí me deja el sinsabor es la actitud de los jugadores, ¿no? La actitud hoy día de los jugadores parecía que no estaban disputando una final, así de simple. No más allá de la U, que corre, que mete, que tiene una idea de juego ya muy marcada. Tú ves el punto de vista Alianza. Exacto. A mí me dejó ese sinsabor, ¿no? De... todas las divididas siempre fueron de ellos. O sea, algo que no puede pasar en una final. Gustavo, se vio dos equipos con formaciones similares, pero un equipo mucho más aceitado, más natural que el otro, ¿no? Al otro me parece que le costó, o le cuesta todavía intentar engranar en un modelo, en una forma que por ahí no han trabajado
en el tiempo que uno espera para que pueda funcionar. Sí, antes que nada, buenas noches para todos, para toda la gente y para toda la mesa. Bueno, las felicitaciones para toda la gente universitario por este nuevo título. Creo que, bueno, fue la diferencia fue muy grande los dos partidos en términos generales. Coincido mucho, digo, porque yo lo dije en la primera final, que desde lo actitudinal, Alianza no jugó como una final. Y hoy lo corrobora una vez más. Y después lo que me llamó la atención, porque ayer nosotros habíamos hablado y justo Peter me había preguntado y yo dije cerrado que no va a jugar con línea de tres, por lo que yo conozco de Mauricio. Me parece que Alianza pensó más en Universitario que en Alianza mismo. O sea, no se confió en su planteamiento, en su manera de jugar. Pensó mucho más en el rival para contrarrestar lo bueno que había hecho el partido anterior. Y bueno, lamentablemente no salió, el plan no salió y empezaron los cambios a la desesperada para tratar de generar una reacción que nunca hubo. Quería preguntarte a Churliza, porque finalmente me parece que es determinante la salida de un jugador que tiene tu puesto. O sea, Castillo jugó todo el año. Y fue de los más regulares. Me sorprendió con este. Correcto, a mí me pareció regular. Y recuerdas un chico que no es mal jugador Valenzuela, pero este tipo de partidos, pues tienes que darle rodaje a los que vienen con continuidad. Claro. No, Valenzuela, ¿cuántas veces ha jugado de...? Ha jugado muy poco. Y meterlo en una final me parece mucha responsabilidad. O sea. Y ahí donde se tenía, ahí normalmente donde se ganan los partidos, el punto neurálgico, el medio campo. Pero no, a mí si me sorprendió. Por encima de la mitad de la cancha, el primer partido, obviamente que tenías que equiparar de alguna forma en la mitad de la cancha, ¿no? Por eso, pero. Pongo Valenzuela, marco más, no me ganan tanto la. Pero Castillo, pero tiene, Valenzuela... Castillo tiene marca, o sea, sí. No entendí. ¿Sabes lo que fue más asustador para mí? Es que cuando un equipo sale a atacar, él sale a buscar, que está en tu cancha, con toda tu hinchada, tú tienes que salir a matar. Alianza agarró a Reina, Sanelato, todos esos hombres rápidos y que hacen daño, todos en banca. O sea, ¿cuándo claro, tú vas a... no arrancó Reina? Claro, por supuesto. ¿Por qué no arranca Reina? ¿Por qué no metió como siempre su 4-3-3, dos extremos abiertos, banco solo? Es increíble que juegue sin extremo. Y lo que decíamos ayer, ¿no? Da ventaja a Alianza sin poner a Reina, que quizás es el futbolista que más te puede equilibrar, que más te puede generar algo, al espacio, al hombre contra hombre. ¿Por qué no lo vendió a Grêmio? Y después otro tema. Si más tengo jugador totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En banca todo el día. Pero seis meses jodió con la venta. Claro. O sea, coincidimos. No, y no solamente esto, o sea, al poner los dos puntas, cuando el plan no se te da. Mauri. Desperdicias la posibilidad de meter a Zabac en el segundo tiempo también. Claro. Y después, esto es un gusto mío personal, ¿no? Jugar con 2-9 de área. No siempre es bueno. No, pero casi nunca es bueno. Exacto. Casi nunca es bueno. ¿Y sabes por qué te digo? Crepo, Batistuta y podríamos enumerar. Porque vos con dos torres como Barcos y Zabac. Generás de que la pelota se te saltee de líneas y va claro, a te obliga, o sea, te obliga. Te invita. Eso facilita a Universitario, claro. Más allá de que son dos muy buenos futbolistas, porque son dos buenos futbolistas, no iba a decir que no son buenos. No, pero claro. En el tema del juego te perjudica un montón. Primero, ahora mira, Gustavo, cuando juegas con esos 2-9, tú tienes que tener dos marcadores. Es que son aviones para meter centro, volver, marcar. Y no llegaron nunca. Pero me parece que hoy hablar de Alianza. Tú tenías razón, hay que hablar no de la U. No hay razón. Hay que hablar de la U. Un equipo que es muy superior. Tienes razón, negro, tenemos que hablar de la U. Pero la razón es que. La razón es así de simple. La Riera planteó mal desde principio a fin. Sí, por supuesto. La Riera planteó sí, desde principio a fin. Estoy de acuerdo. Donde Fossati, viejo zorro, supo no ir en contra de lo que me parece la gente universitaria esperaba. Lo que mejor le funcionaba. Exacto. ¿Me explico? Entonces, demostró... Ni dio para decir el viejo zorro, que es un viejo zorro. Sí, obviamente. ¿Sabes cuál era la virtud más grande? Él confía en lo que él hace y funciona. Desde que vino confió en el 3-5-2 y lo hizo de un día para el otro. Y mirá que y no cambió nunca. Soy consciente que yo lo critiqué. Tú eres crítico. ¿Sí? Yo lo critico. Creo que todos. Yo lo critico, ¿por qué? Por el cambio del planteamiento de visita. Exacto. Yo también. De local jamás le critiqué nada. Sí, vamos con esto que dice Nero también. Pero me parece que Fossati encuentra sustento esta manera de jugar. Ahora es como Polo. Hoy lo liberaron a Polo. Sí. Y es trascendente en el partido, de lo mejor en el partido. Ya vamos a hablar de esto largo y tendido, pero antes hay que presentar la portada Dale.
de la U, evidentemente campeón nacional. La última vez había sido en 2013, ¿verdad? 2023. Otra vez entonces campeón en conjunto. Buen título, a toda la U. A toda la U, pues, al único se veía de aquí. Eso de él fue una vergüenza. La verdad. Eso que pasó en el estadio hace daño al fútbol peruano mucho. Internacionalmente vamos a estar en todas los canales, vamos a estar en todas las críticas, porque no puede pasar eso. No es solo para la U. No es cero solo daño a la U. Hace daño al fútbol. Como es jugador de Alianza, como hincha de Alianza, a mí me dio vergüenza, la verdad. Esa, no sé quién fue la, de quién fue la orden, no sé si ya fue algo ya premeditado. Si ha sido premeditado, peor todavía, porque no confiaban en que el equipo... Fue de un hincha, me parece. ¿Quieres que te comente algo, Marco? Marco. ¿Cómo ya un hincha? Mira la impresión que fue un hincha, ¿verdad? Digo, bueno, vamos ¿quieres que te comente algo, Marco? Se extiende el avión del hincha, te apuesto, te lleva a seguir a la selección en sus partidos de visita en la eliminatoria. Además, se sortearán cientos de entradas para los partidos de local y miles de premios más. Y tú puedes ser uno de los ganadores. Son 10 paquetes con todo incluido para el partido de visita frente a Bolivia. También se sortearán 50 entradas dobles para el partido frente a Venezuela. Participa desde apuesto.pe o regístrate y sube tus tickets a programatepuesto.pe. Vámonos a alentar a la bicolor con Te Apuesto, hincha y sponsor oficial de la selección nacional. Te Apuesto, tu pasión en todo lugar. ¿Una más? Bueno, Rexona te invita a poner a prueba su nueva fórmula en antitranspirantes. La tecnología exclusiva de Rexona forma la barrera de protección más resistente contra el sudor y el mal olor negro. Así es, Mauri. Yo no puedo empezar mi día sin usar Rexona en aerosol. Luego de la ducha, es fácil de usar y me da tranquilidad de estar fresco y libre de mancha de olor. Así que ya no hay dudas, la protección de antitranspirantes Rexona es superior. Nuevo Rexona te sigue protegiendo cuando otros te abandonan. Muchachos, Rexona no te abandona. Te abandona el castor. Queremos hacer una, claro, una pequeña corrección. De sudor. En la voz comercial, hombre. 40. Ah, su madre. 40.000 dispositivos. 40.000. Para vos, chata. 40.000 dispositivos en la presión en estos momentos. Mucha gente. La chata, hemos sufrido con la chata. También de Alianza, ¿no? O sea, la chata es hincha de Alianza. Allá en el fondo hay uno con la camiseta de Alianza. Está de negro, se te entiendo, estás de luto. Te entiendo, papi. Te entiendo. Hablando de los goles del partido, ¿no? Vamos con la gente, vamos con la gente. Bueno, Marco Antonio pregunta por Peter. Está llegando, ¿no? Está en camino, estaba en el estadio. Charlie Brown, gracias, Castor, por alejarte un poquito del micro. Te quiero, te dice. Te quiero y te insulta, pero te quiere. Eso es lo importante. Charlie Brown. Te quiero, concha tu madre. Bueno, con Chicho Salas hubiéramos ganado, dice el hombre. No, estaba igual. La verdad, estaba jugando igual. No hubo ningún cambio de uno para otro, ninguno. Eso no se va a saber. Cortito nada más. Lo que pasa es que fue, en esta final le fue tan malo que. Sí, se va a extrañar a. Claro. Pero los dos siguió jugando igual la Alianza. Sí, no mejoró. No mejoró en nada. Siguió igual. Los milagros de un partido a otro no son. La contradicción que va a existir es que ayer lo ratificaron. Ayer Bellina salió a decir que continuaba el 2024. Ahí está, pero yo no sé si esto cambia después de este partido y esta serie. Bueno, Buba dice: un año sin público y sanción económica fuertísima para Alianza, dice Buba. Eso parece. No, mira, la verdad. La sanción tiene que ser drástica, eso no puede pasar. Es una final de campeonato. No puede pasar. Durísima, con multa y una suspensión por un número de partidos, digamos, sin haber partido dentro de Matute. Para mí, a mí me parece, no sé si un año es demasiado, pero para mí sí tiene que haber una sanción muy dura. Ahora eso que lo haga un hincha es difícil. No es hincha. No, eso, me refería a que la actitud que tuvo fue la de un hincha, ¿no? Mira. Eso viene de la directiva, eso. Viene, obvio. ¿Quieres que te diga algo? Alguien manda, ¿no? Mauri, ¿quieres que te diga algo? Yo creo que ni siquiera los hinchas de Alianza, obvio que los jugadores no van a aprobar eso, ni el entrenador, nadie está de acuerdo con lo que pasó, nadie. Estoy segurísimo que hay muchos hinchas que no están de acuerdo, no están de acuerdo con eso. Ya la gente no sabe si va a haber premiación o no. Los niños que hayan ido, la gente que fue en familia. ¿Qué mensaje es ese? No, el hincha de Alianza puede perder, él quiere perder, pero con la cabeza erguida, no haciendo eso. Claro. Por supuesto, la situación de Alianza es espantosa. O sea, que te dé la vuelta el rival de toda la vida es espantosa. Pero hay que asumirlo con dignidad. Pues, o sea, igual le puedo pasar a la U. En la vida no siempre es color de rosa y hay veces que nos pasan situaciones. Y hay que ser digno la derrota. Pero digno la derrota. La victoria también. Qué buen perdón, dice. Valiente en salir, dice Piero Alguay. Así tiene que ser.
se toca ganar. Perdé y mete la cara. ¿Quiere que te apague la luz? O sea, y Alianza, si Alianza venía de dos títulos seguidos, ¿no? Alianza venía de dos títulos seguidos. Si Alianza hubiera campeonado, hoy habría una fiesta con el Kiri. Negro. Sí, una fiesta maravillosa. Ahora, al final de cuentas, si uno retrocede, fue un año bastante convulsionado para Alianza. Está negro. Las lesiones. Mauri. Las contrataciones. Hoy se va a recordar también los capítulos extradeportivos que no ayudaron en nada al Club Blanquiazul, me parece. Y hoy esto se va a agudizar porque, sí, evidentemente, Alianza perdió el título. Que fue el mejor en el primer año. Te aseguro, Mauri, te aseguro que tú sigues la riel. Escúchame. Te aseguro. Lamentable por Mauricio, ¿eh? Porque en un momento trabajé con él. Pero yo, como vuelvo a decir, yo ahora como hincha, no lo mantendría un minuto más en el. Porque no mejoró el equipo, ¿no? O sea, en algunos pasajes sí, algunas cosas positivas, pero sí, esta final maximizó. Ahí está. Mira, Mauricio, es importante, mira. No hizo evolucionar a su equipo y a sus jugadores. ¿De qué te sirve tener 12 partidos en Vic? Eso es importante. No, y aparte, lo intenta. No, aparte, ¿cómo lo pierdes? Lo intenta contrarrestar a la U. ¿Por qué manera de perderla? Eso juega en función de la U. Eso es digno. Eso es digno. Hay manera de perderlo. Hay manera de perderlo. Ahí van a perderlo. Y hoy Alianza fue superado en su propio estadio. Porque si el día acababa 3-0 el partido, no pasaba nada. O 4-0, no pasaba nada. Tranquilo. Yo no tranquilo. Recuerdo una acción de Alianza. No hubo. Una acción. Cero. No hubo. No hubo. Julián estaba con las estadísticas. Ningún remate largo acá está. Siempre incómodo. Ahora, muchos con nivel muy alto. Los tres zagueros han jugado un partido. Los tres zagueros de la U. Muy descomunal los tres. Muy sobrio. Descomunal los tres. Muy sobrio. Obvio. Muy sobre. Ureña, o sea, la U tiene que tirar la casa por la ventana para que se quede el próximo año. Es un jugador, es un jugador espectacular. Tiene renovó por 3 años más. Se queda. El partido de Pérez Guedes hoy, muy bueno. El partido de Quispe. Sensacional. Bueno. Es el que hace jugar al equipo. Quispe tiene que los jugadores que pasan por fuera bien. Quispe tiene que jugar en la paz, que no juega. Gran partido de Flores también, de darle juego a la U. Quispe juega fútbol, mi hermano. El chico entra a jugar fútbol. Sí. Eso me gusta. Exacto. Sabes que está en su barrio. Él parecía hoy que estaba en su barrio en el primer tiempo. O sea, ¿sí? En una final tú mides al jugador, ¿no? O sea, tú cuando ahí en fresh. La final, tú sabes que el jugador está para grandes cosas. Les hago una consulta, ¿no? Varios acá conocen esto mucho. Cuando pones un plan nuevo, el cual algunos jugadores pueden estar dudosos de eso, sin convicción. ¿Qué pasa cuando ese plan es una innovación? Se caga a los dos minutos con un gol. O sea, ¿cómo reaccionas? Chao. ¿Cómo recuperas la confianza, la seguridad, la autoestima? El seguir creyendo en una manera que no te ha acompañado en casi todo el año. ¿Cómo haces para intentar girar esto? No, el equipo entró en un mar de dudas. No estaba convencido. El equipo entró en un mar de dudas. Mauri, perdóname, pero eso es importante. Lo que comentabas acá, ni siquiera los hinchas de Alianza están contentos con lo que pasó. Da una mirada, lea, porfa. Bueno, Julio, igual, David, es Flores. Lo que yo dije apenas acabó el partido. Claro. Me da más vergüenza el apagón que haber perdido la final. Al final es un juego de fútbol, ¿no? Sí, claro. Es un partido. Sí, iba a ganar uno, nada más. O sea, no sabemos si cambiaron las luces o no. Capaz que segunda mano las luces. No, pero volvió una tenue luz. O sea, ese apagón. ¿Qué? Sí, Carvalho. Carvalho anunció su retiro de la U. Dijo que el último clásico. Tiene que ver con la suspensión, creo que tuvo internacionalmente, ¿no? 6 partidos sin jugar en Copa. Creo que era campeón. Para jugar. Y una despedida, o sea, fue el último campeón. Sí. Fue el último campeón en 2013. Exacto. Y hoy. Listo, suficiente. Es el momento. ¿Y se retira o se va a otro lado? ¿Y eso acá? Se va a Bolivia, no, creo. Se va a otro lado, no se va a retirar. Va a seguir tapando. Claro. ¿No? Todavía va a seguir tapando. Ahora, hablemos del primer gol, ¿no? Es un golazo. Ojo, nace un lateral, yo creo que esto debe haber dolido el doble a los jugadores de Alianza porque sale de un lateral. Parte de un lateral. Los dos goles fueron golazos. Pero en el lateral, el que gana en el achique. El que va en apoyo es Valera. Valera se saca. Mucho más asustado. ¡Valera! Apareció un muñeco, ¿no? Falta respeto. Apareció un muñeco. Me ha asustado. 4.000 pesos. Sí, yo también. Más allá que falla los goles, me parece que. Valera metió por. Escúchame, en el primer gol. En el primer gol, tiene mucha responsabilidad. Porque sale lateral, él va al apoyo, le sale Vilches. Míguez queda en el camino, no sabe qué hacer porque está perdido en esa jugada Míguez. Y después Polo le gana el duelo individual a Laos y ahí se genera el espacio. Polo fue otro. Ahí se genera el espacio. Rendimiento también, Polo. 4.000, ¿no? Pero 4.000 pesos. 4.000 pesos. El dólar está a 1.000 pesos. Pero es un dólar sin dos jugadores, Mauri. $4.000 son $4. $4. Eso, falla goles, es cierto. Falla un gol. Pero en el juego. No puede fallar goles. Yo sé. Pero en el juego, la otra parte creo que no lo hizo mal. Metió, pegó, fue parado. No es el 9, sacó a los defensas. La otra parte lo dejamos por el centro.
centenario, pues sí. Otra parte es extraordinaria. No, eso no va a seguir. Escúchame, yo creo que seguir, es un desorden en Alianza en el primer tiempo. Lo veía Peruzzi de, como de interior. No, increíble. Al lado también de interior. Nunca tan nunca, mal Peruzzi. Nunca llegaron a línea de fondo, ni que esa era la idea, ¿no? ¿Vieron tanto lo que Peruzzi yo vi en el primer tiempo? ¿Vieron lo que yo vi en el primer tiempo? En grandes pasajes, no, desde el minuto 11 hasta el 16. Esto me pareció ultra raro. Concha estaba de lateral volante por la izquierda y Lago estaba adentro. ¿No se dieron cuenta de eso? Exacto, increíble. A eso voy. No, no, claro. A eso voy. Estaba adentro. A eso voy. Yo veía más de eso, no sé si era mandado por el técnico. Después vale, reformula, vale, lo saca Valenzuela vale. Mostrando que se equivocó, ¿verdad? Mete 4-4-2 ya, con igual. Sanelato y Lago de volante. Y no entendí. Bayón y Concha y no entendí que lo siga manteniendo a Vilche de lateral izquierdo sí. Todo el partido. No entendí. Tienes que ganar, tienes que voltear el partido, necesitas un, o sea, un si lateral que te dé más opciones. Tenía que salir Míguez o Vilches y Lago sí. Recogerse de lateral izquierdo. ¿Qué tanto te afecta un gol tan temprano mata, en tu cancha? Te mata. Anímicamente te mata. Le quería preguntar a usted, o sea, en realidad. No, pero te mata. Chao. Pero, te mata, pero hay tiempo para recuperar. A este equipo y con este rendimiento que ha tenido lo fusiló. No. O sea, en otro momento te mata, pero tenés reacción, sigues jugando y ¿me entendés? Lamentablemente no hubo reacción. Cuando yo vi. Dominó el equipo como quiso. Cuando yo vi. Muchachos, ¿me pueden conseguir la declaración de Reina? Ha hablado Brian Reina. Bastante duro, ¿eh? Sí, pero. Pero bueno, siempre para seguir comentando. Hay que saber entender. Sí, sí. Hay que saber entender. La derrota vos puede declarar un montón de cosas. Sí, la calle. Reina sabiendo la posibilidad que tuvo de irse afuera, ¿no? Sí. El tema de Universitario, volviendo a las individualidades que hoy crecieron, ¿no? Defensivamente anduvo bien, porque el Barco pasó desapercibido, Sábal no hizo nada, no, en contra, como tú dices. El segundo tiempo es el que lo intentó, no tenía socios, fue el que intentó, se iba a la izquierda, bajaba. Pero le pusieron socios. Yo sí vi, el muy deportivo a su parte. Pero le pusieron socios. Sí. El primer tiempo estaba perdido. O sea, porque el segundo tiempo juega ya más al lado de donde él siente más la posición. Claro. Exacto. Claro. Pero o sea, cuando juega de enganche, ahí es de cuesta. Lo ordenas más. Quiero salir de lo deportivo porque me parece esto terrible, ¿no? O sea, la vuelve al Pullman. Un hotel famoso, San Isidro, por disposición de la Policía Nacional, y se entregará el trofeo en el Monumental. O sea, esto no puede volver a pasar. No puede volver. Es que cuando la violencia ganó. La violencia exacto, ganó. Ganó la violencia. Ganó la violencia. O sea, el campeón no, de la violencia. La vergüenza que te da no dar la vuelta en la casa visitante es vergonzoso. Pero hay que ser buen perdedor. Cuando el día no. ¿Sabe lo que pasa? De alguna manera manunciado el tema, ¿no? ¿Sabe lo que pasa? Que el fútbol da muchas vueltas. Sí, obvio. No, valga la redundancia. Y en algún momento, de repente, a Alianza le va a tocar ir al Monumental y con la posibilidad de dar la vuelta y le van a hacer lo mismo. ¿Y qué vas a reclamar? ¿Qué vas a reclamar? ¿Y qué vas a decir? Es que pareció una jalada de tablero. Oh, ¿no? Una jalada de tablero. Cuando has perdido, jalas el tablero. Igual para el Agua es una buena taquilla, para el Monumental, lo que quieras, pero la fiesta terminaba hoy día. O sea. Mira, otro día estábamos hablando acá de la forma de jugar con Alianza y se comentaba en algunos momentos, sí, pero así juega Alianza y va ganando. Ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia cuando es conformista. Que tú aceptas las cosas que están mal. Porque un equipo como ese, que tiene Barco, Sanelato, Reina, jugadores muy buenos, no pueden jugar de esa manera. No pueden jugar con poca agresividad. No pueden ser. No pueden especular en su casa. Ha tenido tiempo para dejar. A diferencia universitaria, un equipo agresivo, un Fossati que tiene un equipo agresivo, que pone jugadores agresivos en campo. Fossati en todo momento, en las finales. Puso sus mejores jugadores. Sí, sí. Alianza no. Y tuvo un plan de partido. Alianza porque en el segundo tiempo, no sé si coinciden, le da el caramelo envenenado a Alianza. Le dice, toma la pelota, replegamos. La U jugó más, siendo un equipo más reactivo y así consigue el segundo gol. Ahora, no sé quién no lo sigue a Cabanillas en el segundo gol. El segundo gol, claro. No sé quién no lo sigue. No sé si es Costa. Costa había entrado. Costa, sí. Había entrado. Costa. Pero no lo sigue. Y ahí se genera. No, ahora, hay cosas importantes. Es que el pase de Valera para Quispe, donde no van con decisión. Campos, si no me acuerdo quién es el otro. Con Concha tiene que tirarla al córner. No sé, se quedó dura y la pelota la termina quedando a Quispe. Me acuerdo de ti, porque cuando llegó la Riera, tú tiraste un video de un hincha.
Exacto. ¿No? Ah, una injusticia. Sí. Este no trabaja nada. Este no se le ve nada. Exacto. Los viernes, ¿qué hace la riera? No preparas una pelota parada. Exacto. ¿Se ve algo de trabajo en Alianza? Nada. Nada. La ofensiva no se ve nada. La única acción. No puedes poner una línea improvisada en cuatro días de domingo a miércoles. No puedes poner una línea rival. Para contrarrestar al rival sin trabajo. La U le ganó en la faceta ofensiva y en la faceta defensiva y en las dos transiciones con mucha claridad. Mauri, y otro detalle, digo, que no es de fútbol específicamente, sino por lo que pasó al final. Digo, la guerra de la televisión que hubo, ¿no? Entre las dos cadenas, ¿no? Imagínate, el momento más importante para la Liga 1 más, le apagan la luz. No, increíble. El momento de transmisión. Es la parte más importante. Pero bueno, recauda, o sea, va a haber problemas graves. Bueno, muchachos, quiero. Es un síntoma de lo que pasa hoy en el fútbol peruano. Ahora, quiero apuntar algo acá de programa, me avisan en producción. Raúl Sebastián, que ha comentado desde Washington, gracias por el cariño, obviamente. Pero no podemos poner tu comentario porque no aceptamos los insultos. No aceptamos los insultos a los equipos, así que por eso te pedimos las disculpas. Pero Raúl Sebastián. No, no sé. Me dicen en producción que no podemos poner. Raúl Sebastián es mi amigo. No, pero lee. ¿Qué es esta Alianza? Dile. No sé. Es un aviso de producción que me dicen que no puedo poner. No, mi amigo. No, lo voy a leer. Está mandando en producción. Bueno, seguimos con el programa. James o James Villalobos. Universitario campeón jugando y haciendo fútbol. Un abrazo, crema, mi ídolo, Galván. Celebraron el grito, dice James. No, dice, abrazo, James, dice, gracias. No se insultan obviamente a los rivales nunca. Mañana hay que respetarlos. ¿Qué le hago a un entrenador? No digo nada. ¿Qué le hago a un entrenador a meter un sistema que nunca usó durante casi el año entero y cambiar jugadores que tenían constancia en una final? Yo entiendo que le tiene que haber gustado poco lo y nada lo anterior. O sea, lo que puso en el final no lo usó en nada y por eso tuvo que variar y no le salió. Pero Mauri, es como el negro ha dicho. Pasaron cuatro días. En cuatro días, ¿tú crees que va a lograr encontrar un funcionamiento cambiando el sistema y cambiando jugadores? Yo tengo una pregunta, Juliño. ¿En cuatro días cambiaba ese equipo el sábado? O sea, ¿tiene cómo, no? No tiene cómo. No, porque lo pasaron por encima. Brudo, lo pasaron por encima. ¿Saben lo que se hace? En cuatro días no. Pero ponías no, lo hace. A Reina, es subjetivo porque ya no pasó. En cuatro días no equiparas el ritmo. ¿Sabes lo que tiene que hacer, Castor? Cometió errores terribles. En cuatro días, hacer lo básico y simple. Poner el sistema que ya venía funcionando. Obvio. Y poner los jugadores correctos, que era Arena, Sanelato, Castillo, jugadores más rápidos. Mantener Castillo, seguir con Lagos. O sea, hacer lo simple y básico. Es que tenía lo que hiciste el año entero. ¿Sabes lo que pasó? Mira, yo estuve el primer tiempo. Yo estuve el primer tiempo. Sí. Como los cambios que hizo. Esa línea de tres. La U tampoco no es que lo presionó adelante. La U lo pero que medio, entre cuatro, tres cuartos, zona dos, pero la Alianza podía salir jugando, pero el error era que Perú y no pasó nunca, siempre se fueron bien tomados. Jordi Vilches ni Zambrano nunca encontraron un pase ni por fuera ni por dentro. Terrible. Alianza no tenía cómo salir jugando. Medio campo que hacían dos pases, tres pases entre ellos, entre los centrales, boom y largo. Pero es que la presión de la U era buena. Marco, por eso volvemos a la frase, ¿no? Volvemos a la frase. Porque no está acostumbrado. Perdón, Mauri. Jordi Vilches siempre recibió perfilado hacia adentro. Nunca pude encontrar perfilado hacia afuera, nunca encontró pase por fuera. Siempre perfilado. La volvía para adentro y la volvía para adentro. No aparecía. Querían hacer intercambiar posiciones, tanto Bayón con Concha, con Valencia, pero los tomaba muy fácil. O sea, tenían poca movilidad. Hay una frase, para mí hay algo muy distinto y muy, muy, muy claro en el partido, ¿no? No se puede hablar de táctica sin hablar de nombres propios. Hay una frase que dice: dime quién es tu medio centro o dime quiénes son tus volantes. Y dime cómo quién juegas. Es. Así es. Una cosa es jugar de esa manera, propiciar eso con Ureña, con Quispe y con Pérez Guedes. Y otra cosa es propiciarle Bayón, esa manera de jugar con Valenzuela y Bayón. Que no tienen la misma característica, no tienen la misma salida y no están tan acostumbrados a salir con la presión. Te voy a decir otra frase que es lo que pasó. Es un doble seis marcado. Lo que ha pasado en la Alianza y va para la vida también, ¿no? No es todo en la vida de la plata, ¿viste? Sí, claro. Y no es lo más importante. Real hay Madrid, cosas, PSG. Hay otras cosas mucho más importantes. Y cuando la empleas mal, sí, claro, es terrible.
Sí, porque las consecuencias son peores todavía, porque tenés todos los argumentos, tenés todo como para poder llegar a un lugar importante y no llegás. Ojo que con el, ahora, dinero, Fossa, que, con el dinero que invirtió Alianza, han podido armar un equipo de película. De película. Pero con Mauri, presupuesto de ciertos jugadores, tú fraccionabas esos presupuestos de ciertos jugadores y traías tres cracks. Pero perdóname, Mauri, perdóname, yo sé. Tres jugadores de nivel. Alianza tiene jugadores con muchas condiciones. El problema fue la propuesta de juego. La propuesta de juego para estos jugadores. Entonces, si tú tienes jugadores agresivos, debilitadores, que van para adelante, tú creas una propuesta defensiva, los mata. No hay forma. Y ¿cómo se llama? Lo que hizo Marco, universitario muy inteligente, Fossati, le entregó la pelota a Alianza en defensa, claro, y marcó presión en zona 2. Claro. ¿Qué presión en zona 2? Cuando tú entras en la zona intermediaria, todo el mundo sale a presionar, sí, y no te dejan jugar. Tuvo las situaciones en la última también. Lo contrarrestó. La de Valera tiene. Iba a comentar lo de Fossati. Fossati, ¿cuántos partidos? O sea, uno. Ya, recién hoy día tomé conciencia. Tiene 16 partidos con la U en el campeonato local. Sudamericana también. ¿No perdió en Lima? No, no, pero 16 partidos. Diera la impresión de que es un técnico que viene trabajando hace 3 años. Año y medio. Claro. Sí, sí, sí. Solo 16 partidos. Y encontró un funcionamiento. Yo igual que Nero, lo critiqué cuando salía a jugar afuera. Pero en 16 partidos, diera la impresión de que esta U juega hace 2 años. Que lo que pasa, claro, verdad, o sea, tú ves un equipo más hecho, el de la U. 16 partidos. De saque, o sea, tiene un mérito gigante. Te presiona, en te encontrar jode, las piezas exactas, desde que llegó, puso a los mismos jugadores en sus mismos se lugares. Se jugó a lo que quería Fossati. Este es el equipo con el que inició. Mató por esa volante. Este es el equipo con el que inició. Y del otro lado, yo te digo, plan. Cero. Plan. Cero. Sin ejecución. Cero. Es alucinación. Yo por esa razón, no porque haya perdido, y es lo que sino a mí me por deriva, la falta de idea del entrenador, yo lo he hecho a la riera. ¿Qué pasa, Cacho? Bueno, yo sí. Yo muchachos, sí lo vamos a ir con ese tema después. Yo no daría un mango más por la riera. Quiero que me vayan pensando dos cosas. El jugador fiasco. Del año, el jugador del año, no me lo digan todavía, el jugador del año, y qué debería pasar con la riera para el 2024. Valera, pero lejos. No, claro, ese es un crack. Qué pesado. Para ganar se necesitan planes, rutas que seguir para llegar a la victoria, como las rutas que tiene DFSK Glory para ti. Disfruta de tus viajes en familia con tu Glory 580, la SUV más vendida del Perú, o haz realidad tu emprendimiento con los vehículos comerciales DFSK. DFSK Glory, en la ruta que elijas, va contigo. Más información en www.dfsk.com.pe. Esa camioneta espectacular. ¿Cuánto buena, va? ¿Cuánto ¿no? va? Yo ¿cuánto ya va? La fui ver, buena, espectacular. Buena. Esa Carlos, ¿cuánto va? Tení de vuélvete todo. Un crack con tu primera Steel. Serás el más rápido del campo de trabajo gracias a la potencia de nuestras motosierras, motobadañas que le gusta el negro, hidrolavadoras, claro, aspiradoras y más. A realidad, tus proyectos y destaca en la cancha con la fuerza, seguridad, rendimiento óptimo y durabilidad de las máquinas Steel. Recuerda, jugar con Steel es garantía para ganar. Otra más, otra más. Vamos. Ahí está. ¿Qué tal partido el de Alianza contra la U? Gran título nacional de la U. ¿Vieron cómo se vino abajo la barra? Bueno, ¿y cómo se celebra la barra, muchachos? Queirolo. Santiago Queirolo, el sabor de tu esfuerzo. Queirolo, vinos y piscos 100% peruanos para celebrar. Salud con Santiago Queirolo. El jugador del campeonato, muchachos. Es bueno hablar keep cuando ya se han jugado todos los partidos. ¿Quieres que sea sincero? Si tú para ver un jugador que se destacó demasiado en el campeonato, yo no me acuerdo. Pero yo no hay uno quiero que... Quispe ha sido la aparición claro, más interesante del fútbol peruano. Para mí es Ignacio. Yo también estoy para mí con Ignacio. Marco. Para mí Ignacio pero, es mejor. Para después Quispe y después Barco. Yo me quedo con dos. Ignacio... Lo que pasa es que Quispe sale campeón. Y Quispe de mitad de campeonato. Quispe de mitad de campeonato para Ureña, Ureña y Polo también por ahí, ¿eh? Fundamentales. Ureña, los tres mejores jugadores de la U en el año me parece. Ureña. Sí. ¡Oh! ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Alguien bajó la luz? ¿Será Pita? ¿Qué pasó? Ese Pita. ¿Quién ha hecho eso? Pita que bajó la luz. No, es momentáneo. Lo que pasa es que el campeón siempre tiene un plus. Claro. Al campeón no se le discute. Pero, dice. No se le discute. Así pero, Ureña, pero no, el central de cristal. No, muchachos, más respeto, no, en serio. Pero campeón más respeto, Cruz. Muchachos. Bueno, un apagón que el miércoles pasó. Mira, aquí acaba de llegar. Aquí estoy.
Te ha aquí venido, estoy. Te ha venido. Puta, no, encontrar taxi, justamente he tenido que caminar hasta la Avenida México. Acá morí. Hermano. Yo pensé que venía arrodillado. He tenido que caminar hasta la Avenida México. Y los taxis. Para salir, ¿no? Los, sí, ¿no? Más aún con lo que pasó, ¿no? Por eso un poco juego con la luz. No. Pero primero, yo sé que me estaban esperando. Sí. Sé que me estaban esperando. ¿No? No, no. Sí, me estaban esperando. Nadie se acordaba. Me estaban esperando. Bueno, aquí estamos. Nosotros no aflojamos nunca, ponemos la cara siempre. Nada, felicitaciones a la gente de Universitario de Deportes que le ganó bien a Alianza. Así que a felicitar. Después se habla más de. Lamentable que se hable más de del apagón que del fútbol. Lamentable, de verdad. Puta, es una. Y yo no voy a tomar a la institución, ¿eh? Porque es bien fácil. Porque yo podría hablar de la U y no en otras épocas y no voy a hablar de la U. Tendría que hablar de sus dirigentes puntualmente, ¿no? En el caso de Alfredo, por ejemplo. Alfredo no representaba a la U. Hubiera hecho lo mismo. Y lo de ahora, no. Yo no voy a decir Alianza. Es Salomón Lerner, viejo. Salomón Lerner hoy es la cabeza de la institución. Y lo que se hizo hoy, lo que hicieron los que manejan la institución, no la institución, los que manejan la institución es vergonzoso. En serio lo digo. Estoy de acuerdo contigo, señor. Sí, claro. Permite, perdón, que te corte cortito. Dale. Nada más, porque la institución es muy grande para señalizar, sí, pues, a Alianza. Claro, realmente, viejo. Es muy grande para. Yo estaba con la gente ahí, un saludo para mi hermano Pablo Rojas, que hemos visto todo el campeonato y gracias a él conseguí entradas, ¿no? Hijo de Roberto Rojas. Oh, un gran. Me dijo, carajo, puta, Peter, hay que saber perder, me dijo. Así claro. Es. Hasta las huevas, me dijo. ¿Cómo van a apagar las luces, bro? Fue triste. Porque no solamente, perdón, gracias a Dios no pasó nada grave, pero puta, la gente en las tribunas, o sea, quedaron expuestas. La familia. Entonces, niña, ¿no? Familia, claro, niños, las personas que hoy estuvieron en la institución y que tomaron la decisión de hacer esa vaina, no tienen que estar más en la institución. Lo digo sinceramente. Paso acostado. Y lo digo. ¿Pero saldrán a decir quiénes son? Viejo, acá hay un responsable. Si acá en Apresión pasa algo serio con alguno de ustedes, yo soy el responsable. Carlos y yo somos los responsables. Por supuesto. Somos los responsables. En la U hubiera sido Ferrari. Peter, escúchame, pero una vez que se apaga, o sea, ahí debió aparecer alguien y dar una, o sea, volver a encender, o sea, hacer algo. No puede ser que, o sea, igual, se pasaron minutos y nadie hacía nada, como si todos estaban celebrando esa situación. Claro, no joda, o sea, a mí me dio, la verdad, a mí me dio cólera. Escuche, muchacho, y vamos a hablar de fútbol, porque creo que es meritorio hablar de fútbol. Y de lo bien que jugó la U, cómo lo sorprendió la U a los tres minutos, ya le estaban dando 1-0, lo mal que plantó la Riera, ¿no? Pero le voy a decir una cosa, muchachos, porque hay opiniones a favor y en contra. Yo respeto a quienes opinan a favor y en contra, ¿ok? Vuelvo y repito, cuando yo tengo una opinión, no es que yo busque ser más o menos hincha de Alianza. No, yo no. Yo vivo el fútbol, hablo del fútbol como mi vida. A mí me llega el pincho lo que piensen de mí. En serio, me llega el pincho lo que piensen de mí. A mí me jode la actitud que tomaron hoy quienes manejan la institución. Porque, viejo, nos ganaron bien, pues, ¿no? No es que nos robaron, no es que el árbitro nos robó, no es que el árbitro nos expulsó un jugador de manera inmerecida. Nos ganaron bien, viejo. Entonces, puta, no teníamos por qué haber apagado. Y bueno, puta, la vergüenza sí, pero la vergüenza lo teníamos que comer. Puta, tendríamos revancha el otro año. Pero no actuar así, viejo. Ahora, pero vas a señalar al responsable. Bueno, okay. Alianza. Tiene que aparecer. Ganar un bicampeonato. Tiene que aparecer. Y si la cabeza es la que mandó. Ahora, volviendo al fútbol. Voy a hablar porque no quiero quitarle mucho tiempo. Volviendo al fútbol, la U fue muy superior. Un primer tiempo ampliamente superior. Un apéndice. Pero ampliamente superior, ¿no? Y una Alianza que no tenía por dónde. A Valenzuela lo mandaron al sacrificio. El chico ha perdido. No sabía qué hacer. Concha desubicado. Bayón desubicado. Y quiero felicitar a Marcelo Merizalde porque acertó. Sí, creo que fue el único que acertó y dijo. No, el primero que la tiró fue él. Alianza va a jugar así. Sí, y en la tarde analizamos si convenía, si no convenía. Y con dudas encima de la gente, ¿no? Por la formación. Decíamos porque si en ese sistema no encajaba mejor Sanelato y Reina. Claro. Puta, es. ¿Y te acordás, Peter, que yo ayer me preguntaste? Sí, dijiste no. No, me la juro que no. Claro. 100%. Y la U. Aparte, no, lo conocía yo nunca. Sí. Nunca ayer comentamos que era muy complicado llegar a una final y cambiar un sistema que casi nunca usó. Con jugadores como Corso,
Carvalho no fue exigido, nunca fue exigido Carvalho. No. Alianza no, no le sino... No es peor, Luis. Repite, peor fueron los una cambios. En más de 180 minutos. Sí. Lo que habla de un poco de trabajo en ofensiva. Partidazo de Corso. La defensa en general. Sí, los tres del fondo. Pasa que Alianza no inquietó a la U. Sí. No tuvo argumentos para inquietar. No, y ese no, chico no, de ahí Corso, tiene que jugar en La Paz. Ese Corso, chico de ahí tiene que jugar en La Paz, yo creo. Corso, Ureña. ¿Cuánto? 51. Ureña. Bueno, hoy estaban en 39, perdón. 52. Estamos en 51. Estamos en 51. Estamos en 51. 51. 51 estábamos. 55, 55. Perdón, 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 perdón. Entonces, Ureña y Quispe, ¿no? Fueron las bases para que Universitario gane todo. Todos jugaron de 7 para arriba en la U. Sí, todos jugaron de 7 para arriba. Yo creo que se equivocó en todo. Se equivocó Alianza de Cambio y Sistema y ya comentamos acá, Peter. E os homens que puseram. Você sacou Vilche? Ou, perdão, Castillo? Ou seja, uma coisa de loucos. Tu tuviste o único que estuvo en el estadio. ¿Cuál es la percepción del hincha no, en el estadio? No lo quieren más a la Larguera. No quieren un minuto más a la Larguera. No hay idea. Los jugadores no quieren más. Ah, la mayoría, ¿no? Empezaron. Voy a decir lo que he escuchado yo. Claro, por eso decía. Empezaron a putear a Zambrano. Empezaron a putear a... Dije, bueno, Zambrano dijo que media caña él le da. Y mostró que no le da. Empezaron a putear a Zambrano. ¿Pero por qué? Porque él dijo que a media caña yo acá me da. Básicamente, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo putean? Por lo que pasó en la... se la perdonaron. Ok, te la perdonamos. Alianza peleó aún así la fiesta y la puta madre peleó y todo. Pero ahora, cuando no se dan los resultados... Mira, Carlos. Y van a empezar a salir esas fotos ahora. Si dan los resultados, te perdonan todo. Pero si no te dan te dan una tregua. Ok, ojo, estamos en la final. Se acabó la final. Chao, hermano. Chao. Perdiste. Chao. ¿Quién más? Bueno, a Barcos lo aplaudieron. A Amigues lo aplauden. No, porque el tipo mete siempre. Sí. Bueno, Lagos, puta, que. Cueva. ¿No se acordaron de Cueva? No. Lagos, mal. Lagos no puede seguir en Alianza. Puta, Lagos era el punto Alianza. El primer gol le gana la espalda a él, ¿no? Sí, ahí parte Polo y gana esa supremacía y llega el gol de Flores. Sí, con eso Lagos ya quedó crucificado, ¿no? Me imagino, pero que ya viene de años. Sí. Pero Gonzalo ya viene de años lo de Lagos. Como bicampeón ya era cuestionado. Sí, pero ya era cuestionado. Yo creo que el hincha de la U, que es mayoría que ha entrado acá, quiere saber las virtudes de la U, ¿no? Y como le digo. Sí, no, sí. Universitario tuvo. Sí, tiene muchas virtudes. Si nombró acá en la mesa, mira, Peter. Arrancar una final jugando de local, ya habíamos comentado acá, yo comenté hace un rato, y no poner sus mejores jugadores, en el caso de Reina, de Sanelato, ya, solo rapidito, Sanelato y Reina, a mí, tú que estabas en la cancha, a mí me pareció un absurdo, Y ahí preguntamos acá, el segundo entonces, tiempo cambia con el ingreso de Sanelato y Reina. Y algo más de la U, ¿no? Pero yo sé hasta dónde puede llegar Flores. Flores no está al 100% no. Y con lo que tiene le ha servido mucho la U porque ha marcado goles. Los goles espectaculares. Claro. Tiene gol. Flores está tocado por una varita mágica. Ya pagó con ese gol. Siempre lo ha tenido Mauri. Tiene gol. Se puede no integrar mucho en el juego. Ojo, hoy tiene un gran partido, ¿eh? Desde el juego, de la función. Desde los apoyos de los demás. Sí, se aguantó bien. Pero también tiene esto, tiene este plus que marca estos goles que realmente lo ponen en un lugar distinto. No quiero salir del tema, pero para La Paz tiene que estar. A Perú le falta gol. Flores. No, y aparte. Flores. Mira, yo particularmente. Pero Flores apareció en el gol. Para mí, Flores solamente apareció en el gol. Ahora, el partido de Bolivia ahorita. Pero metió Valera, hubiese metido un gol hoy día. Estaríamos diciendo Valera metió el gol, que es lo que quiere la U de Valera. A mí me parece que Oreja sí hizo un buen partido. O sea, buen partido. Para mí, normal. Ahora, mira, de hecho, uno espera más de él, pero hoy día mejoró la final. Es increíble. Tiene una cierta experiencia. Sí, claro. Y hoy tiró experiencia en el partido. Claro. ¿Me entendés? Tiró experiencia. Mismo Polo tiró experiencia. También. No hizo un gran partido, pero tiraron la experiencia. Supieron contrarrestar lo que quería crear Alianza. Alianza tuvo muy pocas ideas a la hora de atacar, ¿no? A la hora de defender, fíjate que hubo un mar de dudas. Un mar de dudas. Pero a la hora de atacar, me parece que Universitario encontró
espacio, mismo en el primer gol. Fíjate que cuando apenas sacan el lateral, Quispe tuvo 30 metros libre donde nadie lo pudo marcar. Y el desmarque. El entorno hace al jugador. La cantidad de socios que tiene para jugar. Ureña, tienes a Cabanillas que te pasa. Tienes la posibilidad de apoyarte en Valera y en Flores, que en ese aspecto estuvieron muy bien hoy día. En los apoyos estuvieron muy bien los dos. ¿Verdad? Tienes a Pérez Guedes, que te la toca bien. Tiene derecha, tiene izquierda Pérez Guedes. O sea, es un jugador que tiene un entorno para jugar mucho mejor que de repente los jugadores que tiene Alianza. No, el y mérito, no tienen ese entorno que sí tiene Quispe. Mauri, el mérito en la U fue que ningún equipo, desde que llegó Fossati, a nivel local habló, le encontró la mano al planteamiento que ellos... Ninguno. Yo creo que... Siempre fue superiores. No me acuerdo de un partido que algún equipo le haya jugado mejor a la U. Yo creo que, o sea, mérito de Fossati es haber hecho un equipo. Sí. Siempre lo dijimos. Es lo colectivo. Es que lo dijimos. El equipo no siempre, hace agua por ningún lado. Es que siempre el colectivo va a prevalecer por las individualidades. No, si jugó otro 9, podría haber metido 2 o 3. Pero en lo colectivo, el equipo recupera bien la pelota. Tiene un ritmo internacional. Y aparte, Castro, tiene un ritmo internacional. Fossati logró poner el jugador correcto para cada posición. Así es. Claro. Eso de ahí fue claro. Pero lo más importante de Fossati no es solamente poner los jugadores correctos, sino... Convencerlos. Él está convencido primero. O sea, para vos convencer a alguien, tenés que estar vos convencido. Claro, totalmente convencido. Si vos no estás convencido, no convences a nadie. Lo convenció a Corso de que podía convencido jugar de stopper. Porque ese sistema, él lo maneja de toda la vida. De toda la vida. El fondo se maneja registrado, ¿no? Él va y maneja el sistema. Y aparte lo que hizo en Universitario, un equipo grande... Lo que hizo hoy Mauricio en el partido, de cambiar tan rápido de lo que venía haciendo la línea de 4, el 4-2-3-1, 4-3-3, no está convencido. Hacer la línea de 3, que lo hizo tan rápido, Fossati lo hizo rápido cuando apenas llegó a la U. Exactamente. Convencido de que esto va a funcionar. Y funcionó. El otro lo hizo por improvisación. Impresionante, o sea, los años que tiene no van en vano. ¿Pero alguien le comió la oreja a la Riera para que hiciera eso? No, es que la Riera... Pues una decisión personal. Escúchame, la Riera se da cuenta de que lo pasan por encima del partido de ida. ¿Cómo contar esto con un volante de 6 más? No, él quiso duelos individuales por toda la cancha. Hizo duelos individuales por toda la cancha para intentar neutralizar. Y obviamente en esa formación vas a tener superioridad atrás, ¿verdad? Va a tener inferioridad adelante porque tiene 2 laterales contra 3 defensores. Los 3 del medio se agarran los 3 contra los 3 y los laterales de volante con laterales de volante. Los laterales de volante de Alianza son improvisados. No son laterales de volante. Peruzzi y Lago, puta madre. Peruzzi y Lago no pueden jugar en el sistema. Puede jugar de volante, Lago puede jugar de 6. Te puede jugar de interior. Pero el lateral volante de toda la banda no. Peruzzi y Lago, la improvisación de la Riera fue el error. Porque vos no podés poner a Peruzzi y Lago de lateral volante. Vos tenés que poner, sacrificar a Aldair, como jugó contra América, a Atlético Mineiro, que jugó Aldair y Reina. Sí. Sacrificá eso, pero vos sabés que capaz que un equipo brasileño tiene más presión, más vértigo, todo. Sin embargo, me parece que vos ponías a Aldair y a Reina desde un principio, me parece que podía crear un poquito más de problema a la defensa. Bueno, ¿sabes cuál es la lectura, Mauri? Rapidito que tengo. A la Riera, en el segundo tiempo, contra Universitario y Monumental, cambió el sistema y hizo la línea de 3 y funcionó. Y cuando él vio que funcionó, eso le motivó a creer que ese sistema también funcionaría arrancando ahora. Pero funcionó, mejoró. En el final del partido mejoró Alianza y para mí eso le ha dado la confianza de querer arrancar con ese sistema. A ver, Raúl Sebastián dice, saludos de Washington DC, qué rico ganar el campeonato de Matute, soy de la U desde niño como Marco y fan fiel de Apresión. Él sabe que soy de Alianza. Él sabe. Ah, es tu pata. Sí, mi pata. Es el doctor, ¿no? El doctor. Ya mandó, ahora ha mandado de nuevo otros 5 cachos, pero sin... Pero ya con sin lisura, sin insultar. Peter, ¿qué tanto le tiene que haber gustado esta formación del partido anterior? Saludos, Raúl. Para que lo ponga de inicio. Porque no es que genera una situación jugando así, ¿eh? No. No genera una situación así. Después cambian y ahí la generan. Es que, claro, una cosa es que tú cambies de sistema durante un partido con otro ritmo ya del otro equipo, con otra necesidad. Y otra cosa es que tú arranques con un sistema que nunca jugaste y el otro equipo intacto físicamente. Para mí, o sea, te iba a escribir a Marco, porque Castillo había sido fundamental durante el año, más allá de que si jugó bien o mal. O sea, a un volante de marca
es fundamental en el fútbol. Aparte, o sea, el tipo le mete mucho punto, ¿no? Tiene mucha una credibilidad. Lo hemos visto con Tapia. Y en una final, puta, es un error, pero de ABC. O sea, yo no soy nadie para cuestionar a un técnico de fútbol. No, pero es un error de ABC. A mí me parece una medida desesperada para, de alguna manera, quebrar ese mejor ritmo de la U. No, porque sí, claro. Si tú dices Valenzuela jugó 15 partidos de titular en el año, Polo, pues estaban igual, ¿entiendes? Pero Castillo era... No, porque además, escucha, a ver, perdón, voy a decir algo que... hoy con el VAR no se puede jugar así, pero si tú pones supuestamente un 6, un perro de presa, mete una patada. Claro. Una patada. Pero sí le pegaron un par de veces. No, pero Valenzuela no le pegó nunca. Y hay otra cosa. Cuando tú llegas y al toque haces 3, sabes que tienes un montón de partidos por delante que puedes ir corrigiendo. Este la puso para la final. Claro. Una locura. Ahora, qué locura, ¿no? Barcos era el jugador que estaba goleador de Alianza, venía jugando bien. Y de repente agarra y pone otro 9 a tu costado para que le quite el espacio que tenía Barco. Gustavo decía, no siempre 2-9 es la solución. O sea, al final no tienen que estar separados en geografía, no uno más arriba, uno más abajo, sino se tienen que entender futbolísticamente. Y no mostraron ningún tipo de comprensión. ¿Cuánto tiempo jugaron? O sea, tú que manejas la. El partido sobre la marcha entraron, ¿no? Y jugaron juntos, en el último partido también. Ya no, pero titulares no. Creo que no, titular no, nunca. Por eso, pero cuando llegó la Riera, le contaron de que Cueva tenía el ligamento roto. Che. Y insistió. Parece que no sabía. Insistió. Parece que no sabía. Él hablaba de una dolencia. Nada más. O sea, si no sabía, es que no está en capacidad de dirigir. No, pero no le dijeron. Se la jugó por Cueva. Pero tú cómo descubres eso si no te dicen. O sea, yo no soy técnico. Viene un jugador y está con una dolencia. Gustavo, que sí tiene el oficio. Tú llegas y dices, Cueva, ¿qué tiene? Porque al toque lo sacas, que no está. O sea, es lo primero que tienes que hacer, ¿no? El Cusco hizo mal partido. No, si a mí me oculta el médico, me oculta algo así, lo agarro el cogote, boludo. Ah, pero lo sacaron. Pero lo sacaron. Gustavo, fue ridículo el departamento médico de Alianza este año. Fue ridículo. Ridículo. O sea, yo no recuerdo algo así. Es el año más convulsionado en lesiones que ha tenido Alianza. Porque a mí me la pueden hacer, pero a un técnico. No. O sea, ¿cómo se manejó el departamento médico? Y por eso salieron. Y ya desde Ferrari. Tiene la suerte de encontrar a Fossati solo, suelto en Uruguay, ¿no? Que era lo más parecido a Gregorio Pérez, ¿o no? Correcto. Algo parecido. La primera gran contratación de Alianza el próximo año tiene que ser un departamento médico a la altura de un equipo grande como es Alianza. De un equipo grande como es Alianza. La primera gran contratación de Alianza tiene que ser el técnico, ¿no? También. El técnico. Pero ¿de qué te sirve no contratar jugadores si no tienes un régimen, un estudio exhaustivo de cada jugador cuando ingresa al club? Sí. Contrata sin tener lucidez y claridad de cuál es la realidad del equipo y de los jugadores. De si están al 100% o no. Si tienen algún tipo de lesión o no. Mauri, cualquiera se da cuenta de lo que está pasando con Alianza. Hoy en fútbol moderno hay dinámica, velocidad, intensidad. Alianza juega a una velocidad lentísima. Pero 130 minutos para de la serie, la U yo comenté acá. ¿Cambiar de un sábado a un miércoles? Y no se puede. No se puede, pero yo comentaba acá toda hora. Yo, a ese ritmo... No va a ganar nadie, no hay cómo. No puede mantener los ritmos de eso. Ese ritmo de fútbol peruano contra el fútbol internacional. El ritmo que mantiene Alianza, y Pita estaba en el estadio, estuvo ahí para ver, toca para el costado, toca lento. Alianza hoy tuvo 61% de posesión de balón y no disparó el arco. El problema de Alianza a futuro también va a ser que tiene contratos. Hay jugadores que tienen contrato. Claro, cortar ese contrato. García tiene contrato. Bueno, Gaby tiene contrato. Andrade. Sí, creo que se le pone. Pero por el tema de que se lesiona, el club lo tiene que, es como Benavente. Que mantener. Como pero es buen jugador. ¿A Cueva le van a renovar? No creo. Ese Andrade es buen jugador. Cueva termina su vínculo. Por lo menos Andrade tiene un principio. Cueva termina su vínculo ahorita. No, pero una vez que se opera, tiene que automáticamente renovar. No hay forma. Un jugador no se va a quedar. Digamos, se sientan y te dicen, hermano, ¿sabes qué? Pero si no lo va a querer ni Jesucristo tampoco. También que Alianza. Por el circo le crecen los enanos, ¿sabes? Sí, qué mala suerte. A ver. Un año terrible, ¿no? Sí, de verdad que sí. ¿De qué? Peter. Ah, bueno. ¿Qué dijo Reina? A ver, llegó el momento de nuestros amigos de Cabify al programa, la app más segura y confiable para moverse por la ciudad con los mejores conductores, quienes cumplen con rigurosos estándares de seguridad y calidad en el servicio. Además, todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar. Descárgate la app y viaja seguro en Cabify. Chicos, ¿cómo se disfruta el fútbol?
con una riquísima papayón, por supuesto. Claro, hemos tenido, Peter, así. Por eso papayón tiene un combo especial para acompañar tus partidos. Combo futbolero exclusivo comprando en la web desde $39.90. Incluye una pizza de cualquier sabor, 6 palitos a la parmesana y una gaseosa de 1 litro. Además, tiene delivery gratis de lunes a jueves. Pero también llamando al 01-60-60-000. Gracias, amigos de Papayón. Buenísimo. Bueno, esto ha dicho Reina de la Riera, no sé si lo quieren poner. A ver, Taqueado, prueba esta fusión de sabores que te dejará extasiado. Tacos, burritos, quesadillas, nachos y más con el sabor peruano que tanto nos gusta. Síguenos en Taqueado Lima y visítanos en el Refugio Gastronómico, ubicados en la esquina del Jockey Plaza frente a la Universidad de Lima. ¿Qué esperas? Los que vayan de parte de Presión tienen un 15% de descuento. Vive tu experiencia Taqueado. Gracias, mi hermano Sergio. Te pasaste, Sergio. Gracias. Me parece que hay técnicos que no creen en determinados jugadores, Mauri. Sí, sí, claro. Es así. Y no ha creído en Reina. No ha creído en Reina. Gracias, Danu Chique. Pollos a la brasa, Broster, Parrilla, 724-1369 o al 912-976-530. Avenida Primero de Mayo, 401, Carmen de la Legua, Reynoso, Callao. Una pregunta seria. ¿La U tuvo un mejor momento que este? En todo el año, digo, no, jugando cerró, así, yo no cerró, recuerdo. Cerró el año jugando partido, así, pero así partido, como, así sí. como con Cristal. Con Cristal, ah, sí, contra Cristal. Pero bueno, jugó mejor que es ahora. Una final, jugó mejor que ahora. Redujo, no, obviamente, alianza, que, mínima obviamente, obviamente que una. Discúlpame. Obviamente que en una final es más evidente, ¿no? Y con tu eterno rival. ¿Entendés? Había muchas cosas en juego, 10 años sin salir campeón, el bicampeón, jugaba contra el bicampeón en su casa. Pero me parece que Universitario hizo lo correcto, y yo, como te dije, como con Bruno fuimos por momento detractores de Fossati, más de visitante, no de local, sí, pero morir en la idea, sí, con los mismos futbolistas y sin cambiar el sistema, hacer cambios y lograr el resultado, es muy, muy meritorio. Pero, ¿crees que en el Perú jugar con tres atrás y meter un volante más ayuda a meter más pressing, más presión, Gonzalo, a tener más este? Sí. Gonzalo, estamos hablando recién nosotros, digo que hay situaciones, digo, que a veces nosotros de afuera no lo sabemos. Claro. ¿Me entendés? Por ejemplo, Reina, habrá que ver qué ¿cómo actitud, lo qué actitud exacto, ha exacto. tenido? ¿Qué cara? Después de, claro, después de no haber jugado el primer partido, por ejemplo. Y que dijo, nunca habló conmigo. Y esa es la otra parte, ¿ah? Hasta hoy, ¿qué es lo que habrá pasado? Creo que también debe haber. Ahí se quebró la relación, no, pero. Una buena respuesta y, yo creo que, y ha hecho no, algo no, de repente que no da para poner algo. En vez de, o sea, sobreponerse eso y decir, no, yo tengo que jugar para demostrar. Sí, sí, sí. Así es. Está con cara de culo, no yo no tenía. Reina no volvió a ser el mismo. Reina han sido tema durante acuérdate el año. Que, claro, Reina también tiene que hacer un autocrítica. No sé por qué no juegue. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Ya hice la pregunta, Peter. No estaba, voy a hacer la pregunta acá en la mesa otra vez. ¿Por qué no vendió Reina si lo iba a poner en banca? Si necesitaba tanto de Reina, no lo voy a vender porque necesito para salir campeón. Ponga como Chicho. Titular. Ponga como titular. El Chico, desde que no fue vendido, comenzó a tener problemas, solo banca, pero lesión, banca. Lo que no vendió el técnico. Yo no logro entender eso. Esa parte, entonces, ya que el entrenador no lo pone, no te necesito, le te pregunto, vendo. Ya, pero a lo que le voy pregunto, es... Puede ser, Carlos es un claro, buen, o te vendo. O lo vendo, no lo vendo. Ahora, mantuver el Chico acá sí, y no lo hicieron jugar de titular casi nunca. No, está bien, pero ya de repente el técnico recién lo está viendo, ve cosas que no, en el entrenamiento no que no le gustan, actitudes... Y lo saca. Hay técnicos que son así. En vez de tú demostrarle Marco, que tienes tú que estar jugador, y el jugador también se da cuenta cuando no va a jugar con el entrenador, porque ¿cuál era la propuesta de Alianza? ¿Era agresiva? No. Reina es un jugador agresivo. Él se da cuenta. Un beso, acá no Irma. Voy a jugar nunca. Mira. Acá no voy a jugar nunca. Me quiero ir. O nunca ha pasado contigo. Eso pasa. Pero sé qué pasa, que la idea de la Riera no se conoció. Nunca se conoció. Si era ofensivo, defensivo, ahora, si era contragolpeador, si presionaba arriba, si le gustaban los jugadores de buen pie, los jugadores. Castor, no. Perdóname, pero para mí desde un principio quedó claro. Cuando Alianza comenzó a llegar una vez, dos veces, y mira la estadística de un partido, ¿cuántas veces empató Alianza en el arco? Dos. ¿Cuántas? Una. Ahí claro, te das cuenta que es defensivo. Algo más. Los jugadores siempre van a ser más importantes que cualquier sistema, de cualquier equipo. Cualquier esquema. Obvio. Según lo que dijo el Ero, y yo comparto esta parte, me parece que Alianza no tenía quizás los hombres para jugar con esa línea de tres y con laterales volantes como son Peruzzi y Laos. Más sensato es meter tu 4-3-3, evidentemente, un 4-2-3-1,
con dos futbolistas que vayan por fuera, que sean rápidos, que se animen al desequilibrio, que agiten el ataque, que vayan al uno contra uno, que ataquen los espacios. Totalmente de acuerdo. Y los tiene Alianza. Escúchame. Y los tiene, y los tenía tres. Tenía desde, tres en el banco. Desde Reina, Sanelato y Costa. Desde la tribuna, la gente no se explicaba por qué diablos habían salido a jugar así Alianza y por qué estaba jugando así. O sea, pero ¿cuál fue la lectura de ustedes en la tarde, por ejemplo, cuando se enteraron de esta alineación? Que quería, claro, que quería hacer una alineación de espejo. Pero cuando la escuchaste, ¿qué pensaste? Pensé que él quería plantear los duelos individuales con la U. Por afuera. Pero perdón, aquí lo que dijimos fue que nos sorprendía que por afuera no vaya Sanelato y Reina. Ok. Que era un duelo más con Cabanillas y con Polo. Correcto. Porque Peruzzi nunca fue competencia para Cabanillas y Lagos nunca fue competencia para Polo. Estabas en sur, por velocidad, sur, no tenía Lagos cómo hacerle frente a Polo. Lo mató. Peter, ¿estabas en sur? Sí. Yo vos sabés que cuando empieza el partido, justo me llama una persona que tenía que hablar con ella y estaba mirando de reojo que estaba por empezar el partido. No vi la formación. Veo la formación cuando corto y empieza el partido. Y digo, qué raro. Pero está Miguel y está Zambrano Tata. Pero está Vilche. Y empecé a ver, y están los dos grandes arriba. No está Reina. Y no está Valenciano. No está Sanelato. No, empezó. Para una final, para un solo ensayo. Me costó unos 3-4 minutos y más en la televisión asociar cómo estaban jugando y quién era lo que estaban jugando. No entendía. ¿Cuánto tiempo de ensayo te da un partido? No, y aparte con la carga que viene del partido anterior. Correcto, de que la pasaste están mal. Están haciendo recuperación, o sea, te da muy poco tiempo. Es cierto que por lo general hacemos figuras en lo que no está. Tú has jugado en equipo grande y saliste campeón. Y nosotros sabemos todos acá que han salido campeón. Solo sales campeón cuando tú sales a entrar a ganar. Es que tú quieres salir campeón. Tú quieres, yo quiero ser campeón. Yo voy a salir y voy a matar ese equipo. No se especula en la final. Contra los 3 minutos, eso no lo tienes en el plan. No se especula. Eso no lo tienes en el plan. No se especula. No salió a buscar, Peter. No salió. Yo no lo he visto. Salió a buscar. En las dos finales. A lo que voy es que él dice: siempre sale campeón el que quiere ganar. No, Peter. Hay equipos que son superiores y pierden la final. Yo no he dicho. La UA no, porque fue superior. Fue muy superior. Interpretaste mal. Yo no he dicho en ningún momento que sale campeón que quiere ganar. Yo digo: cuando entras a un campo para salir campeón, que quieres salir campeón, tú sales a buscar. Tú sales a ganar, porque quieres ganar. Porque cuando entras a especular con miedo, como ha dicho Gustavo muy bien antes, que llegue, que le ha dicho algo. A Alianza está más preocupada en neutralizar el Universitario que jugar su propio fútbol. Pero hay que entender. Pero ¿cómo entró la formación? Ya te das cuenta. La formación ya te das cuenta. Escúchame. No salió a ganar nunca. Pero si sale con 2-9, ¿tú crees que no salió a ganar? Salió con los 2-9. No. Si tú tienes 2-9 y no tenías hombre que le abastezca. Si tú tienes 2-9 y no tiene ningún jugador que lo abastezca, no sirve para nada. Queda con hombre mismo. Pero juega de otra manera, Pejuliño. No sale a ganar, Peter, por favor. Dime un día que sale a ganar. Perdón. Para mí salió a ganar. Salió a ganar. Ni Matute, una pelota pateó en el arco y hoy. Pero salió a ganar, no pudo. La uno lo dejó. Salió a ganar. O sea, con los jugadores que tenía Alianza. Hay que Sanelato en banca. Hay que hacer entender a la gente. Hay que hacer entender a la gente que Alianza desde enero creó un plantel, un tremendo plantel para Libertador y para salir campeón. Es un fracaso total. Ruidoso. Y es el mejor mercado de pases de Alianza. Y estamos haciendo un esquive en inversión. A eso. Me parece que... No, nadie hace esquive, es un fracaso, sí, lo hemos dicho. No, pero nadie lo está diciendo. ¿Tú crees que la Riera porque parece... me parece que la Riera vino con un aire de querer modificar... Supuestamente a la Riera trajeron porque iba a modificar lo que estaba haciendo Chicho. Sí. ¿Correcto? Sí. Iba a cambiar el sistema el estilo de juego. Sin embargo, consiguió 12 resultados positivos, tanto de local como visitante, porque no perdió ningún partido. Hoy perdió en cancha ese primer partido y lastimosamente para mí se va a tener que ir. Yo no sé qué tan positivos, lo digo porque. Porque para mí... es un crimen para mí, para Alianza, no ganarle a AET en casa. Está bien, AET es un buen equipo, ¿eh? Sí. Pero en casa le tenías que ganar. A cualquier. Alianza no llegaba a la final. O sea, evitaba la final. Era campeón nacional. Pero el gran pecado de Alianza es no ganarle al AET de Franco, que gran mérito tiene Franco.
por 10 puntos por el plantel que tenía. Tuvo las situaciones, ¿ah? Mira, el pecado de Alianza termina siendo el partido de Boys. Ese también, es el partido. Y lo pierde porque, bien, ¿no? Porque, ya, pero... porque, a ver, tú puedes decir, los 5 mejores equipos del campeonato. ¿No? La U, Alianza, no está Melgar, Melgar, Cristal, ADT. No está Boys. Sí, no está Boys. Puta, amarra puntos con ellos, ya, ok. El partido, el pecado de Alianza fue el partido con Boys. La U, ese fue partido la U ganó 3-0 a Boys. Es el pecado de Alianza, pero para ser sincero, me parece que la U en clausura fue de lejos superior, el mejor. Al final fue el mejor del año, creo. Sí. No, seguro. La final seguro. Se da un premio. Perfecto. Sí. Y no, Alianza tuvo sus chances. La matemática te dice que hubo diferencia de 2 puntos. Con todo lo superior que fue, hubo 2 puntos de diferencia. Porque la U podría recuperar sí, el partido que empató con Garcilaso. Viendo la superioridad de la U el día sábado, ¿qué planteaban ustedes? ¿Qué planteábamos? De parte de Alianza. De Alianza, sí. Está... ¡Valenzuela no! No, ni loco. Era loco. Para mí era Castillo. Pero Reina, sí. Hablando, pero. Reina. Pero era, o sea, Castillo Bayón. Castillo Bayón. Reina Sanelato. Sí. Reina Sanelato. Era, para mí, claro, no, para mí era 4-4-2. Claro. 4-4-2. Lo de siempre. Wow. Pero cambiar adelante. 4-4-2. Con los dos puntas. Ah, tú juegas con 2 puntas. No, yo hubiese jugado 4-3-3 igual, pero como siempre. Con lo que se está, lo que hablamos, este. Lo de siempre. Lo que pasa es que con el 4-3-3, Marquito. No había, nunca hubo una idea de juego con el 4-3-3. Sin embargo, con el 4-4-2, vos decís... ¿Pero qué? ¿Con dos grandotes? Ordenas el equipo. Con el 4-4-2 podés tener una mejor idea de juego. Claro. Porque vos sabés, tengo a Sanelato, tengo a Reina, desbordo, tiro al centro, chao. Y está Saba o Bart. Así para es, salga o no te salga el y gol. Y los laterales están para apoyar una a esos. Idea. ¿Me explico? Sin embargo, con el 4-3-3... Nunca hubo una idea. Pero, nunca hubo una idea. ¿Sabes por qué? No juega Concha. ¿Eh? No juega Concha. Está bien, sacalo. Juega Castillo con Bayón. Castillo. Claro. ¿Me entendés? Concha, no, no, Concha. Pero el, la idea. Concha fue es que era sombra, una idea, ¿no? De juego. Estoy 100% de acuerdo con Negro. Una estoy 100% de acuerdo porque tú pones 2-9 y un 3-4-1-2 y no pones nadie para abastecer la banda. ¿Cómo vas? ¿Para qué te y sirve 4-4-2, Concha? 2-9 2 extremos. 2-9 2 extremos. Yo me imagino jugar un 4-3-1 con Concha detrás del punta y los dos extremos. El más discutido ha sido Reina, ¿no? Sí, claro. Rey. La ausencia reina, ¿no? Pero lo que Negro está diciendo es que si tú pones 2-9 y tienes 2 extremos, como Sanelato, lo abastece. ¿Sabes cuál es el encima tienen 2 marcadores. El 4-3-3 del partido de ida, que no tuvo los intérpretes ideales. Una cosa es jugar con Aldair, que es si te va a detener el paso de Polo, pero otra cosa es jugar con Reina. Y jugar con Reina de inicio. Claro. Porque tienes futbolistas que te dan sentido jugar así. Un 4-3-3 sin futbolistas rápidos, veloces, que tengan duelos individuales, es imposible poder plasmarlo. Igual sí, yo quisiera saber lo que te dije, Mauri, qué ha pasado con Reina la semana. Quisiera saber eso. No, ¿qué ha pasado? Bien. ¿Qué ha pasado en esta parte final del año? Reina, o sea, yo creo que lo ha descolocado también. Tengo una entrevista. Claro, Reina, porque encantó el agua cuando lo han sacado un par de veces, también lo vi. No, es difícil sentar a Reina, ¿no? Claro, o sea, el chico de repente se siente estrella y que no lo pueden tocar, ¿no? Bueno, Rexona te invita a poner a prueba su nueva fórmula de antitranspirantes. La tecnología exclusiva de Rexona forma la barrera de protección más resistente contra el sudor y el mal olor. Por supuesto, Peter, yo no puedo empezar mi día sin usar mi Rexona en aerosol luego de la ducha. Es fácil de usar y me da la tranquilidad de estar fresco y libre de manchas de sudor. Así que ya no hay duda, la protección de antitranspirantes Rexona es superior. Nuevo Rexona te sigue protegiendo cuando otros te abandonan. Rexona, no te abandona, Castón. Nunca. Yo tengo, se extiende el avión del hincha. Te apuesto, te lleva a seguir a la selección con sus partidos de visitante en las eliminatorias. Además, se sortearán cientos de entradas para los partidos locales y miles de premios más. Y tú puedes ser uno de los ganadores. Son 10 paquetes con todo incluido para el partido de visita frente a Bolivia. También se sortearán 50 entradas dobles para el partido frente a Venezuela. Participa desde teapuesto.p o regístrate y sube tus tickets a programateapuesto.p. Vámonos a la entrada bicolor con Te Apuesto, hincha y sponsor oficial de la selección peruana. Te apuesto, tu pasión en todo lugar. Ahora, yo creo que se deja guiar demasiado Alianza por el resultado del sábado. Bueno, al final lo empatamos, ¿qué es lo que importa? No, sí, pero sí, en el trámite, la U fue inmensamente superior y yo veía difícil de que Alianza equipara ese trámite, ¿o no? Fausta, la mejor pastelería tradicional del Perú. Síguela en Fausta Pastelería, @ Fausta Pastelería, o pide por delivery al 989-4963. 59. Gracias, Fausta. Muchas gracias, Fausta. Becalú. Ajá. Lo mejor en sushi, maki, espectacular. Llegué, muy bueno.
Espectacular. Llegué con Marco. Tarde. A ver, lo puedes encontrar en Instagram, arroba Becalú Sushi Bar y Fusión. O en el Facebook, Becalú Sushi Bar Fusión. Y bueno, si quieres ir a comer allá, tienes que ir a Avenida General Mendiburu, 290 Miraflores, Lima. Puedes reservar o puedes pedir delivery al 947-715-885. Fuertes las declaraciones, ¿ah? ¿De quién? ¿Las escuchamos? ¿De quién es? Reina. Reina. No me parece, no me parece porque yo he venido sacando para estos partidos y no es posible que para mí no arrancar. A mí me gusta mucho esto, yo estoy como la perdedora, estoy como la... Las cosas están así y ya está. ¿Qué lo sabe la Riera? ¿Lo has hecho saber a la Riera esto que me estás contando? No, porque yo creo que en todo el año no se me acercó a hablar conmigo y tampoco yo no puedo hablar con él ahora. Bueno, dice que la Riera no se acercó a hablar con él, ¿no? Cortocircuito, o sea, total. Entre comillas, quiere decir la Riera, vete a la mierda. ¿Sabes? Así es. Dice que sacó la mugre todo el año y que no entiende cómo no fue titular. Claro. En eso sí yo estoy en desacuerdo con Reina porque esto no se ventila, el técnico tiene sus decisiones. Pero cuando cambió el campeonato. Acuérdate lo que te dice. Ya cuando acabó el campeonato, bueno, ya disparas. Y después, lo que sí, dice que no se le acercó la Riera en todo el año a hablar, no creo. Hablar. Bueno, él tendrá sus razones. No creí en él. La verdad que en lo que pasa desde adentro. Yo te voy a decir una cosa, Lo de Reina, la primera parte del año de Reina, buena. Buena. Sí. Pero es un buen jugador, Peter. Es un buen jugador. Está bien, pero él no puede decir que todo el año se sacó la... No, está bien, de acuerdo. Pero cuando entró el sábado, le cambió la cara a Alianza. Bien. Este le partió para Reina. Sí, está bien, pero las cosas como son. Bueno, yo no estoy de acuerdo que le haya cambiado la cara a Alianza. Yo creo que sí fue... Sí le cambió la cara a Alianza. ¿Tuvo que haber arrancado? Sí. Sí. No, de acuerdo. Cara de Reina, la cara de Poto de Reina de todo el año, yo creo que al hincha Alianza también. Y Reina incomoda, ¿no? Se molesta porque no lo pone. Todo comenzó con Gremio. Gonzalo Núñez que no quería salir por Cubillas. Todo comenzó con esa no negociación. Gracias. ¿Cuántos? Enrique, Calli, gracias Carlitos Álvarez. Gracias Gustavo, gracias Marquito, gracias Gonzalo, Mauri, Luliño, a Bruno, a Carlitos Galván. Felicitaciones a Universitario de Deportes. Celebren, muchachos, porque realmente se lo merecen. Un abrazo para la estación de Universitario. Para Teto Gamboa, que está mirando el partido. Un abrazo a toda la gente de Universitario que me está saludando. No puedo contestar a todos. Abrazo a todos. Abrazo. Salud, campeón. Chao.